Bienvenidas, vamos a trabajar este lindo gorro para nuestro gato o para nuestra mascota de raza pequeña. Lo podemos trabajar con una lana más gruesa y nos va a quedar más grande nuestro gorrito. Este gorrito tiene la misma medida que este gorrito azul, únicamente le di una vuelta en color verde, una vuelta más. Vamos a empezar nuestro video y no olviden dejarme un me gusta en el video. Muchas gracias. Empezamos. Voy a empezar. Hacemos un nudo corredizo. Vamos a meter nuestro gancho. Sacamos la hebra y subimos con tres cadenas para tener el primer punto alto. Lazada. Vamos a hacer el siguiente punto alto. Son puntos altos de dos sacadas. En total vamos a tejer 12 puntos altos. Tengo los 12 puntos altos y vamos a cerrar en la tercera cadenita con punto deslizado. Ahora, en cada punto vamos a tejer 2 puntos altos. Lazada, aquí volvemos a meter el gancho, buscamos el siguiente punto alto y tejemos 2 puntos altos. Ustedes pueden medir la cabecita de su mascota, les sirve también para perrito del tamaño que sea. Únicamente ustedes le van tomando la medida, le van probando el círculo que vamos a hacer para la parte de arriba de su cabeza y la distancia que van a dejar para sus orejitas. Así continúo toda la vuelta con 2 puntos altos. En total nos tienen que quedar 24 puntos altos. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Aquí tenemos 24 puntos altos. Para este estambre todavía pueden usar un gancho un poquito más grande. No quiero que me quede tan grande, pero puedo usar también, este es el doble cero de metal, pueden usar uno de aluminio que sea del 3 o del 3 y medio. Vuelta número 3, vamos a tejer un punto alto. Tomo hebra y en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos. 2, o sea, vamos a ir 1 y 2, 1 y 2. Hasta terminar la vuelta. Y en total nos tienen que quedar 36 puntos altos. Así. Tengo las 36, los 36 puntos altos. Cerramos la vuelta. Y ahora vamos a tejer un punto alto. Son tres cadenas, lazada y 2 puntos altos. O sea que lo que hicimos en la vuelta anterior lo vamos a repetir. Un punto alto. Dos puntos altos. Y en total nos van a quedar 54 puntos altos. En total tengo los 54 puntos altos. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Y ahora poniendo los espacios para las orejitas. Vamos a subir con tres cadenas para el primer punto alto, lazada, y vamos a tejer
lo que será la cantidad de puntos altos para la parte de lo que es la parte de atrás de la gorrita o la parte de enfrente, según como tenga la cabecita su perrito o su gatito. Este gorrito azul tiene en los espacios, tiene 12 cadenas, dejamos 12. Que es el espacio para las orejitas. Y para la parte de atrás yo dejé 16 puntos altos y para la parte de enfrente dejé 14 puntos altos. A ver cuántos puntos llevo. Llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Muy bien, tenemos los 14 puntos altos para la parte de atrás. Ahora vamos a hacer 12 cadenitas cuando tengamos las 12 cadenas o el espacio que ustedes vayan a dejar, aquí les voy a dar la idea ya a ustedes, dependiendo la cabecita de su mascota, pues van a ser la cantidad de cadenas correctas. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el gancho lo vamos a meter en el número 13. Hacemos un punto alto y aquí tenemos el espacio para una de las orejitas. Lo estoy haciendo exactamente igual a este, únicamente le estoy poniendo, lo estoy tejiendo exactamente igual a este, únicamente estoy usando un estambre mucho más grueso. Ahora tejemos los puntos altos. Vamos a tejer 16 puntos altos. Y a ver cómo le tomo las fotos a los gatos, porque son muy dulces, pero nada más les quiero poner algo y no se dejan. A mis gatos no les gusta que les pongas nada. Tienen su collar, pero una, Camila, ella no usa collar, no le gusta, se lo quita, se lo arranca, la pura mordida empieza y se lo quita. Y pues como ya la he visto, mete sus manitas, las mete al collar, me da miedo que por traerla con collar un día la vaya yo, no me dé cuenta y vaya a pasar un accidente, entonces la tengo sin collar a ella, porque ya cada collar, aunque sea diferente lo que les pongo, ella se lo arranca. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Y llora mucho, llora, se lo pongo, llora, por muy delgadito que esté, bueno, nada, no quiere, empieza a llorar y sube las manitas y se las mete y hasta que se lo arranca. Y un día se quedó con las manitas y la cabecita así, parece que la habían amarrado. Y me asusté, porque si no la llego a ver, se me ahoga. Son, ¿cuántos puntos dije? 16 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16. Aquí voy a quitar uno. Ahora tejo de nuevo. Vamos a poner un separador aquí. Y tejo de nuevo las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, lazada. Vamos a dejar 12 puntos altos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Ah, pues ya es aquí donde vamos a cerrar
la vuelta. Entonces vamos a unir con punto deslizado. Entonces, amigas, así es como nos queda esta parte. Ustedes se la miden a su mascota. Antes de continuar, no vaya a ser que les quede grande o le quede muy chiquitita. Aquí tenemos en la parte de atrás 16 puntos altos y 14, 12 y 12. Ahora voy a hacer sobre estos puntos, vamos a hacer todos los puntos altos, un punto alto en cada uno de los puntos. Igual le van a dar la cantidad de vueltas que necesiten. Yo al azul le puse dos en color azul y una en color blanco, son tres vueltas. Donde están las cadenas, vamos a tejer metiendo el gancho entre la cadenita y vamos a tejer un punto alto. Serían 12 puntos altos. Voy a terminar esta vuelta y voy a dar una más y regreso. Le puse una vuelta más. Tenemos tres vueltas de color verde. Vamos a tomar la medida. Se me olvidó tomar la medida cuando terminé lo que es la parte de arriba. Vamos a tomarle. ¿Cuánto mide? Tenemos 10 centímetros y medio. Vamos a medir cuánto tiene en la parte de abajo. Tenemos 34 centímetros. Vamos a quitar los separadores de una vez. Y ahora vamos a agregar una vuelta de otro color, de color blanco. Al momento de cerrar nuestra vuelta, vamos a trabajar lo que es el cordón. Vamos a hacer dos cadenitas, lazada. Metemos el gancho en el siguiente punto alto y vamos a hacer 1 y 2. 1 y 2. Lazada. Metemos el gancho en medio de los dos puntos y tejemos 1 y 2. Así. Dos cadenitas, lazada. Metemos el gancho en el centro. Nos van a ir quedando como pequeños ojitos. Uno, dos, uno, dos, y ustedes lo hacen lo largo que ustedes quieran. Este azulito le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 le puse.
Ya que tenemos los 15 ojitos, vamos a trabajar lo que es las escobitas o las borlas para la punta. Si no, pueden decorar también con un pompón pequeño. Vamos a hacer una cadenita, jalamos, vamos a meter el dedo índice y el hilo lo vamos a ir cruzando por la parte de arriba y lo vuelvo a sacar en el último ojito. Subimos y meto este hilo en la parte de mi dedo. Nuevamente, ahora subo el hilo, paso por la parte de atrás de mi dedo y lo vuelvo a sacar por el ojito. Metemos el hilo en el dedo y lo vuelvo a pasar por arriba y ahora lo voy a sacar por la parte de atrás. Meto mi dedo. Ahora que me quedó por enfrente la hebra, la vuelvo a pasar por arriba y sacamos por enfrente. Lo van a hacer ustedes, pues lo gordito que ustedes les guste. Vamos a ponerlo a pasar, lo vamos a ajustar para que nos quede en la misma medida. Si no, pues la hilo emparejan ustedes con la tijera al momento de cerrarlo, de terminar. Nuevamente acomodamos y lo sacamos por la parte de atrás. Uy, estoy pensando cuando le tome las fotos a los gatos. Rodri es la más calmadita. Uy, hay que agarrarla de buenas porque esa es muy seria, es la primer gatita que tuve. Pero es celosa, se puso celosa cuando llegó otro. Entonces, si la agarra, se enoja. Pero vamos a ver si puedo tomarle las fotos para que vean ustedes qué lindo se le ve el gorrito. A ver si se deja. A ver a cuál agarro de buenas. Todos son bien lindos, solo que no están acostumbrados ni a la ropa. Sé que en Veracruz hace mucho calor. Entonces, que los tengo adentro, están en el, y luego andan atrás de mí, están en el clima, pero no les gusta estar afuera en el calor. Y en el puerto de Veracruz hace demasiado calor como para traer ropita. Bueno, digamos que aquí ya tenemos lo ancho, ¿no? Vamos a cortar nuestro hilo. Ahora vamos a soltar un poquito. Saqué mi dedo, vamos a soltar un poquito. Y con el hilo vamos a hacer un nudito, déjenme acomodar mejor. Listo, vamos a meter nuestro hilo dejando una partecita arriba para que se haga la bolita. Vamos a hacer un nudito. Vamos a acomodar todos los Todos los hilos los vamos acomodando así, suavecito, suavecito. Vamos a hacerle doble nudo y giramos nuestro tejido para hacerlo por la parte de atrás. También el nudito, este hilito, lo pasamos para abajo. Vamos a ocupar un gancho más delgado para sacar nuestro hilo que sobre.
vamos a cortar nuestro hilo y buscamos el gancho delgado, tenga la punta delgada, y vamos a sacar nuestras puntitas, las vamos a sacar, meten así y la van a sacar abajo de donde, por el hilo donde lo hicieron. Y ustedes despacito lo hacen, miren, y así lo saca. ¿Sí? Ahora el otro, vamos a acomodar nuestros hilitos y cortamos. Vamos a cortar el sobrante de hilo primero y ahora vamos a cortar aquí. Lo mismo van a hacer en el otro lado, van a contar la cantidad de puntos altos que dejamos en este espacio y aquí acomodamos nuestro hilo, hacemos el cordón y trabajamos nuestra borlita. El pompón también lo vamos a trabajar y lo metemos en la parte de arriba, uniendo con el mismo color de hilo que tenemos en el gorrito, como en este gorrito que tiene, no tiene ningún otro color, le puse color azul. Y queda escondido. Miren, ahí está. Así nos tienen que quedar nuestras puntas. Este ya lo he traído yo hacia arriba, hacia abajo. Y este está un poquito despeinado. Entonces, vean el tamaño de este gorrito. Y este gorrito es más grande. Ya tenemos su pompón, también lo hice más grandecito. Vamos a colocárselo aquí en la parte de arriba. Le vamos a meter hilo verde para meterlo y coserlo por la parte de acá abajo, para que no nos vaya a quedar el color blanco acá adentro. Tenemos, mide 10 centímetros. Y el azulito aproximadamente debe medir 6 centímetros. Este tiene una vuelta más y el estambre es mucho más grueso, recuerden. Terminado, amigas. Espero que les guste y sea de utilidad para que lo tejan ahorita que está el frío para sus mascotas. Lo pueden hacer más grande con lana más gruesa y utilizando un gancho también más grueso. En vez de pompón le pueden poner un moñito aquí o le pueden poner orejitas. Más adelante les voy a subir otros modelos. Yo espero que les guste mucho y lo realicen. Y esperemos que los modelos se dejen. Vamos a ver qué tal. Si no ven fotos es que no se dejaron. Les voy a poner un sobre a ver si con eso se quedan quietecitos. Hasta pronto, cuídense mucho.